A més de la meitat estem. Gràcies a Déu ja. Uh, anem a veure imatges aquí que surten de, de les, dels nostres peus, cames... I aquestes memòries, dintre d'aquest any, no només vivim memòries de congelació, com hem dit la setmana passada, sinó de moltes coses que van, van, passar a vides passades per les races fosques també, no? I per saldar coses que, que s'han fet malament i que s'han de saldar, no? Com uh, doncs, actuar des de, des de l'ego, actuar des de deixar-te emportar per, per les fosques, pels implants, i fer coses doncs, que són dolentes i que tota la humanitat ha, ha, ha de saldar, perquè els karmes es salden amb, amb patiment, perquè si no no s'evoluciona, no? perquè és una, una llei del karma, no? la llei universal de la causa i l'efecte. No? Tot, el que, que un, tot el que fas, tu té una, una reboca a tu, no? té una... Com, com diria, de capa tú no total que tú fas advé de, de tornada no causa y el efecto no entonces bueno estas memorias tan fuertes que hemos vivido eh, en nuestros pies de congelación las seguimos teniendo actualmente pero en un momento determinado cuando bueno cuando empezó todo realmente era impactante porque de la noche a la mañana empezamos a perder el poder caminar movilidad en los pies en las piernas eh, en el torso en el vientre como mujeres que somos, también la menstruación, por ejemplo, en mi caso se me fue la menstruación completamente. He estado siete meses contados sin menstruación porque todo representaba que todo nuestro aparato digestivo, todo nuestro aparato reproductivo, toda la zona femenina, entre comillas, es la memoria, ¿no? estaba como parada. Pero eso no quiere decir que nuestra sangre, nuestro flujo sanguíneo sí que funcionaba bien, ¿no? la circulación sanguínea funcionaba bien, porque si no no estaríamos vivas para contarlo, ¿no? porque los médicos no nos han sacado nada, no han podido diagnosticar con pruebas médicas y todo, porque en realidad es una memoria de sensación.